Déjala ahí atrás de la... ¿La camioneta? Camioneta. Esa, la que no, los perros no la... Yo me llevé una mata de... ¿De qué? De orégano. Ay, sí, ¿verdad? Ay, miren, ¿ves? Esta, mira. También deje de dar aquí nomás, que ahora no. Es orégano. Y esto otra es moradilla. Y sirve para pa limpiar los riñones y para las vías urinarias. Es buenísimo. ¿Y esta para qué sirve? Esta sirve para pa descongestionar los bronquios. Oh. Es buenísimo también. ¿Sí? ¿La que me consiguió el trabajo? ¿Por qué flowers for mamá? This tea. What's the tea? Like, what does for the tea do? A urinary tract, kidneys. Tú deberías de tomar esta, Jesús, como agua de tiempo. ¿Cuál? La moradilla. Es muy buena para los riñones. Mira, aquí está otro. Ahí hay en la casa. Pero es así, miren, como blanquito. ¿Cómo se llama? Gordo lobo. ¿Y para qué? ¿Para la tos? Para la tos, para el resfrío. ¿Es lo mismo? No. Esta es moradilla, pero ya está seca. Y este es orégano. Huelan, los verán que huelen diferente. Eso mi mamá da mucho en bebida. ¿Ese que dices que es para la tos? Sí, también sirve para la tos y para la garganta. Un hoyo, miren, por eso está todo. Y ahora está mejor. Hola. Guachado. ¿Vas a dar un bloque? Dada, look at that cow, it has one huge udder. Holy shit. Mira, venga. Sí. Comidita. Only for a little bit, I'm not looking at you both hands. Yeah, did you saw that waterfall? Yeah. Somebody stay with Dad because I'm going into... Si, si huele. Ah, es anisillo. ¿Cuál es? ¿El amarillo o el blanquito? Este es amarillo. ¿Y esta planta qué es, papá? ¿No sabes? Es de este, está en la leña. Es de este. Uno le dije en alucema. Ay, sí, es cierto. Ahí está. Y esa es la raíz que sirve, muy amarga. Es para la. Para la apéndice y para ti, otro pasante. Para el diabetes. Algo así. Andale, Jesús. Otro le dieron otro nombre, pero... Sí, es cierto que él sí le había ido a mentar por alucema. Careful. Dad is holding onto the tree because he's... Madre, ¿no será que huele? No. Está igual como la abuelita, la tía de mi papá. ¿Qué? Uno la quiere ayudar y casi le da con el bastón. Y, quítate más, me paro de que me ayudas. Sí, hombre. Tú nomás cuida lo que no me caiga. Que se anda cayendo ya cuando el plano ve que no puedo y me mira esas hojas muy grandes. Ah, sí. ¿Y esta planta, papá, qué es? Tiene leche. Eso no sé qué pasa. ¿Tiene leche? Sí. Agua de servir. Almond milk. Almond milk. Esta es hierba de zorrillo. Esta que está aquí huele también. Mira. Whoa! Mama, you gotta get this view. You got it, Ima? Yeah. Toma, toma! Ni una fregada vaca de ve. Ahí estaban bromando. Wow! ¿Y eso qué es? El río. ¿El río? ¿El río? ¿El río Papi Guache? El río Atejoloque. Ahí, guapo. Wow! ¡Toma! Y verán ahorita que voy a por esos cerros. A
hasta el perjón que él tiene de nosotros es el perjón de la Marta. No más que, o no hay ni una vaca. Andan unos viejos, ¿cuántas? Andan pescando, ¿querés volver? Sí. Hay que ir a visitarlos. ¡Toma! Ahorita vamos a bajar por ahí. ¡Toma! ¡Toma! ¿Se oye el eco, no oyes? Sí. Ahora sí. Se está haciendo eco la sierra, ¿verdad, papá? Más bien cuando está temprano, se retumba ya. Arriba de la troca. No, no hay ni una pava. No se ve. Acá no está para lo alto. No huele a nada. Cooper le va a ir la huele también. Así es el materique. ¿Esa es la que le saca la raíz? Es la que la raíz no va a poder de gárgaro porque es bien amarga. Acuérdese uno ya de gárgaro cuando era la garganta. ¿Es la que es buena para los dientes? No, es el la raíz de Vilaguchis. Al lado de... En el cogedor, ahí está el este con el caballo. Ahí hay muchos Vilaguchis, vamos a sacar unas raíces. ¿Este que está aquí? Sí. ¿Dónde este va pasando la camioneta? Ah, es una camionetita. Este es el prejón de la Marta. Ahí está la cueva de la Marta. ¡Oh! No, no hay ni una. Ya habían gritado. Ahí están para allá, para qué orilla. ¡Vejía! Yep. Ahí está. Ahí está la vaca que viene de los cerros. El cerro está con otra vaca. You want some milk? I bet that cow has milk. ¿Está bien? Okay. He hasn't ended. ¡Oh! Pero se guardaba su trofeo. Y ahí mismo me tomé para una leona también. ¿Sí? Ahí está de abajo, lo. Y también dije que están los perros ladri y ladri. Ya me levanté después de los asfaltos. Están haciendo un furgoncito. Hay una distancia como quieres decir, aunque es grande. Fue de una batería. No, de repente veo que está una leona terciada ahí en el árbol. No, cuando estuve llegando brincó, nomás que los perros le echaron y subieron un pino. Ya está un poco más arribita. No, y pues apenas alcanzaba a ver ahí poquito. Y que echó una lumbre ahí abajo. Ahí está cuidando hasta que aclaró y la tumbó. Y secó la carne. Después y la cocinó y no la dio. Después me trajo un cecinón así, bien blanca la carne de león. ¿Con el puerco? Sí, exactamente así. Y una vez don Vicente mató a tres, me dio otro pedazo de carne, mi gente Duarte, el abuelo Omar. Y ese me dio un cacho así de pulpa de una pierna. Y ese no lo comimos así fresca. No, bien buena, bien.
ahorita con cebollito. Y nomás que me ha comido, tocó comer de puras hembras. Que los machos y tengan. Y voy entre los jabalines y me ha tocado comer de puras hembras. No, no he comido de macho. Porque tiene muy buena, igual que la de puerco. Hay muchos jabalíes ahora por acá. Oh, ¿sí? Sí, uh-huh. Aquí hay muchos. Cada rato matan. Sí. De repente a partir hasta 4 o 5. Ahí junto al corral. Una vez estaba yo y no estaba de ni pistola ni lo que. Dije la troca y dos manos por ahí el cerro y vivían vacas. Y yo vi que eran dos jabalines. Así como este pelo, bien gordote. Y ya me puse a cuidarlo. Iban de la derechito donde estaba yo. No me habían venteado. Dije, no, voy a tener que gritarle esto, claro, porque a lo mejor me ven de repente. Vaya. Me quieren comer. Venían así como de aquí al Entino, y luego venían derechito de allá, venían. Le pegué un grito, no, salieron para abajo, que hasta jumbaba. Me levantaba la cola, no, ya iban. Pero dije, no, estoy feliz. Llegan hasta aquí junto y miren esto que me echan encima, y luego estaban animalones. Salieron a jugar. Y no mate horrible y me. Por ir a casa. Pero no. A veces no me trae ni el rifle. ¿Por qué se estarán comiendo ahora aquí si no hay bellotas ni? Escarban mucho. Escarban. Bajo la tierra con muchas raíces. No, pero allá por Delicias que andan parvadas de jabalí, dijeron en las noticias. Ha habido partes que han tenido que echarle campaña porque llegan a los maizales. Y ya para decir, llegaban a las huertas así con la repollo y lechuga y todo. Tuvieron y dicen que mataron unos bien grandototes. Ahí en Delicias. Que pesaban hasta 200 kilos. Ándale. Y ya están campaña y los acabaron un poco. Y aquí despega la gente porque íbamos unos pocos bajando ahí, unos a ver un punto elegido. Bajamos por ahí unos como unos 5 o 6 a caballo. Ahí venían por el arroyo un partidón, no más que una marrana parida. Y unos grandes, pero chiquitos eran como unos 6 chiquitos. Venían 12 juntos. Ahí iban por el arroyo. Para arriba.